Oye, señoras y señores, mientras tú sabes que la farándula mexicana ahora está en Madrid. Antes se iban a Miami, venían a Beverly Hills. Ahora todos los mexicanos se van y disfrutan de la buena vida de Madrid. Ahí me encontré con el joyero Daniel Espinosa, que casualmente yo estaba hablando con el tío de Belinda y justamente Daniel Espinosa fue quien le habría prestado a Belinda, y Laura Bozzo acusa que nunca se los devolvió. También habla de Araceli Arámbula, de Thalía y de Sheilo. Este joyero obviamente habla de qué es lo que realmente resalta la belleza en una mujer, así que préstenle atención. Estuvieron en Madrid en el Gay Parade y también les robaron cosas muy fuertes, porque en Madrid hasta ahora yo veo que hay mucha seguridad. Pero di que le robó claramente, Javier. Ah, no, 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 que le robó Belinda, pero también le robaron en la calle. Vamos a ver esta nota. Daniel Espinosa en exclusiva. En este programa tenemos a los top, a los número uno. Bueno, Lisa, un momento de glamour, de máximo glamour y brillo y oro, porque vamos a recibir al diseñador de las estrellas, el joyero número uno, no solo de México, también de Estados Unidos. Para nosotros es un honor tener a Daniel Espinosa. Bienvenido. Hola, Daniel. ¡Vamos! ¿Qué tal? Muy buen día. Gusto en saludarles. Encantado de estar aquí con ustedes y de compartirles este mundo fabuloso de glamour, de joyas y de mucho brillo. Bueno, acá estamos con una señora que es adicta al glamour, así que bueno. Oye, a ver, cuéntame dónde están tus tiendas, porque entiendo que aquí en Mazatlán también tienes una tienda. Sí, estamos en Mazatlán, en Simaco, dentro de la tienda departamental. Es una boutique dentro de la tienda, así que estamos presentes también en Mazatlán. Qué padre, me fascinan tus joyas, las estuve viendo. Y pues entiendo que también tú has trabajado con varias famosas para que ellas puedan modelar tus diseños. Sí, para diferentes alfombras rojas en diferentes lugares del planeta, en realidad, he tenido la oportunidad de enjollar tanto para estos red carpets como para ciertas películas en específico. Por ejemplo, trabajé con el equipo de vestuario de Plan B de Jennifer López, esta película que hizo hace algunos años, y que la verdad fue increíble porque te dan el personaje, qué va a ser, dónde vive, cuál es su background, cómo lo tenemos que crear junto con los vestuaristas y los joyeros, porque creaban una pieza muy interesante de look. La joyería era parte muy importante, el personaje era una mujer de cierta clase social media alta en Nueva York, con acceso a muchísima joyería, pero que lo utilizaba a diario y se convertía en la noche para eventos sociales, en fin, con una vida social muy activa. Entonces eso te da, la verdad, muchísimo juego para poder pues de alguna manera ir creando en tu mente cómo visualizas a esa mujer neoyorquina que trabaja y que tiene eventos sociales, etcétera. Y así es como vamos conformando los estilos para cada una de ellas. Por ejemplo, para alguien que muy joven, esta niña Aguilar, que es un hit completamente, le fascina los estilos mexicanos con monedas de los años 40, 50, y le va muy bien con el look. Y así un poco hay. La verdad es que hay muchas mujeres, no solo del ámbito del cine y de la televisión en general, que me encantaría enjollar, pero respondiendo a tu pregunta específicamente, pues prácticamente hemos estado con casi todas, pero alguien que me falta específicamente, ¿quién puede ser? En México. Bueno, Estados Unidos también. ¿Sabes quién me falta? Karol G, a nivel internacional. Ella me falta. Oh, mira vos. Estuviste en Madrid en una carroza divina. Contanos, porque fue impactante que estés ahí siendo parte de un gran momento. Sí, estuve hace unos días en Madrid en una carroza durante el Pride, esta celebración fantástica que donde se celebra la igualdad, el respeto, el amor del ser humano en general.
Oye, Dani, yo no me acuerdo si fuiste tú el joyero que Belinda le quedó debiendo algo. Creo que Laura Bozzo fue la que denunció eso. Pero te pasó, qué lástima, porque de verdad que tú eres un grande de México, que te hagan estas cosas, la verdad que no vale, ¿me entiendes? Porque tú confías en los artistas, confías en el glamour de la gente, del espectáculo, y que te hagan eso no se vale. Siempre hay, la verdad, gente fantástica en todos los ámbitos y en todos los ambientes, y gente pues, que no es tan fantástica. Al final del día somos todos seres humanos y creo que es importante que entendamos y apreciemos siempre el trabajo de los artistas, de los creativos, de todas las disciplinas y exista ese respeto mutuo que es lo que hay. Así que eres muy elegante para tratar el tema, me encanta. ¿Sabes quién? Araceli Arámbula, me fascina. ¡Mira vos! Me fascina, o sea... con Araceli, además somos amigos cercanos, muy queridos, trabajamos increíblemente cuando hacemos las portadas, sobre todo cuando trabajamos con su estilista, que le fascina también a Araceli, y las creamos para portadas de Lola, por ejemplo. Es una mujer que se convierte en un glamour impresionante, y entonces de verdad notas cómo esa belleza se irradia en la pantalla, en la fotografía, en el look que queremos presentar con un extraordinario lujo. Con ella me encanta cómo luce mi joyería, cómo la porta. Se conoce muy bien y por tanto las fotografías salen siempre espectaculares porque ella lo es, pero adicionalmente es un muy bonito team el que hacemos. La invité también en algún momento a que me acompañara a la alfombra roja de Marbella, del Starlight. Me acompañó. La verdad es que pasamos un buen verano en aquel momento y tenemos muchas coincidencias con Araceli. La quiero mucho, aparte que es espectacular, obviamente, ¿no? Por último, les quiero comentar algo que posiblemente no han alcanzado a visualizar porque ya tiene algún tiempo. Me pidieron que hiciera la réplica para la película, para el relanzamiento de la película Titanic. Entonces, se perdió el collar entre la grabación original y el relanzamiento 10 años después, y me pidieron que lo trabajara, y a través de las imágenes que me proporcionaron y las que fui encontrando, repliqué exactamente el que se llama Heart of the Ocean, este collar de diamantes blancos con un zafiro azul en el centro en forma de corazón, increíble. Esa es una de las piezas que he disfrutado mucho en recrear y traerla al mundo, ¿no? Entonces, se hizo una edición limitada, muy específica de este collar, y la verdad, feliz de podérselo compartir también. Ah, mira qué lindo, interesante, me encantó esa historia. Así es, participamos en diversas áreas de la farándula. Nos vemos en Madrid. Bye. Ahí estaban, señoras y señores. Elisa, la verdad que no quiso exponer mucho a Belinda, pero obviamente sí pasó. Pero Laura Bozzo. Sí, claro, como es Belinda siempre, ¿no? Mira, pero a ver, mi querido Javi, todos sabemos que aquí en la industria, comadres, nosotros les hemos comentado, ¿no?, que en los Oscars ves a Nicole Kidman, a cualquier estrella así súper internacional, que cuando va al baño les quitan a veces, las joyerías les prestan las alhajas y las esperan hasta fuera del baño, comadre. Eso yo lo he visto, como sí, les quitan el collar en lo que van al baño, sale del baño, se lo vuelven a poner, y hay un guarura que no está cuidando a la estrella, está cuidando la alhaja que la joyería paga a la persona para que no les cambien un brillante, lo que sea. No, porque pero hay mucho negocio. Está súper mal visto dentro de la industria que si te prestan un vestido o una alhaja para que la luzcas, que te la quedes, eso te das un quemón. Y Belinda, así como Thalía antes de que fuera millonaria, con la mamá se robaba las sábanas, sí, y siempre a la disquera, a mí me pasó, le pasaban la cuenta y las sábanas que se llevó.
Qué bárbaro, qué vergüenza, qué ratera, no. Porque eso se va, tarde o temprano se sabe, se va a descubrir. Así que bueno, le agradecemos a Daniel Espinosa que nos haya dado una entrevista, porque no es de dar muchas entrevistas, pero también es fan de Chisme No Lie. Todo el mundo en Madrid nos ve y nos mira y todo el mundo quiere estar con nosotros porque nosotros brillamos y tenemos mucho glamour. Y nos quieren robar la exclusiva. Nadie dijo lo de Irina y el empresario y ahora hasta siéntese arriba del Pinocho. Dice que es de ellos. Todos dicen que es de ellos. Los periodistas de México. Vamos a ir arriba de todos ustedes si nos roban la exclusiva. Aunque Univision nos acaba de dar crédito. A ver, vamos a poner el promo. Pero ahí cuidado en cabina para que no nos equivoquemos. Es el promo chiquito donde damos a conocer este lunes que la señora Irina Baeva estaba reposando con el hijo del doctor Simi que la tenía en el hotel. Adelante. Va a explotar la industria porque te vamos a decir con quién engañó Irina Baeva a Gabriel Soto. A Gabriel Soto, que se va a enterar por nosotros. Mientras tanto, Cecilia Galeano salía a decir que Gabriel y ella eran solo amigos. Bueno, acá el tema no comadres, es ni la Galeano ni Gabriel Soto. Acá el tema es Irina Baeva. Así es, mis queridas comadres. Y esto se lo veníamos diciendo más adelante, vayan compartiendo desde el 2022, donde la cachamos a ella con dos supuestos amantes, comadres. Uno vamos por allá, por a sacar todos los trapitos al sol hoy. Otro en Nueva York, ¿se acuerdan, comadres? Fue por ahí del 2022 que les dijimos, esta anda con uno parecidísimo en Nueva York a Gabriel Soto, nada más que este tiene 20 años más y tiene muchos millones de dólares. Comadres, ¿desde cuándo la traíamos a ella? ¿Y porque otro? Sabíamos que era infiel. Otro es el sponsor de las bio criptomonedas que ellos hacían promoción. El empresario sponsor de que contrató al matrimonio, a la pareja esta. Todo eso en minutos explota todo, ¿eh? Pero a ver, comadres, si no comparten, creo que nos merecemos que nos compartan, comadritas. Les vamos a dar la micha de la información. Necesitamos que empiecen a compartir, que nos respalden, comadres, y regálenos un like. Por favor, comadres, siempre nosotros les traemos las noticias antes que nadie. Aunque muchos envidiosos y envidiosas traten de opacarnos, comadres, el brillo, y ustedes saben desde cuándo les venimos diciendo esto. ¡Atención a todos los amantes del chisme! En Chisme No Like estamos emocionados de anunciar el inicio de una nueva era. Ahora podrás disfrutar de las noticias más explosivas y exclusivas las 24 horas del día directamente en tu Roku TV. Sintoniza Chisme No Like en Roku TV y únete a esta nueva era llena de chismes, escándalos, investigaciones y secretos revelados. ¡No te lo puedes perder! Chisme No Like, siempre la brújula del espectáculo, pero ahora podrás disfrutar de toda nuestra programación 24/7. Gracias por ser parte de esta nueva era. ¡Te esperamos en Roku TV! Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24/7 es informarte. Breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.